Sí, al mañanero. Sí. Bien, gracias. José, que estará encabezando mañana, el mañanero de Weekend. Ay, oh, wow. Merecido. Merecido. Chicos, ¿cómo están? Bien. Bien, bien, bien. Estamos bien. Bueno. Yo quiero hablar hoy de el pobre versus el rico a la hora de dormir. Ay, Dios mío. ¿Cómo así? Sí, ¿cómo? Explícame, explícame. ¿Tú sabes que uno a la hora de acostarse? Uno piensa mucho, uno hace como que una rutina y después uno se duerme. Ah, pues entonces no debe dormir, se debe acostarse. Exacto, entonces es diferente cuando tú eres pobre a cuando tú eres rico. Ajá. Por ejemplo, el rico empresario antes de dormir evalúa su día y siempre busca saber qué aprendió y cuánto ganó ese día. Ay, sí. Muy bien, sí, claro. Verdad, verdad, verdad. Lógico. Hace una evaluación. Exacto. Del día. Exacto. Se recuesta sobre el ¿cómo se llama? El sillón que tiene, el reclinable. El reclinable. Ahí hace una reflexión. Prende el aire. Claro. Sí. Pone música ambiental. Una luz técnica. Enya, Enya, pone a Enya. Ahí sí. O Enigma. O Enigma. Na, 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 na. Sí. A ti te es harto, a ti te es harto, Enya. Ese es el rico. ¿Qué le dieron ella? Ella, ese es el rico. El rico. Y Kenny Jean, sí. El pobre colmadero solo piensa en que Yesenia le cogió un botellón de agua fiado y que ya la cuenta va en 2000. Se va a cerrar esto. Y Yesenia no ha vuelto. Yesenia no ha vuelto. Y se llevó el botellón sin traer el otro. Lo trajo el vacío. Al delivery. Y Yesenia y el botellón. Y las botellas también, de los refrescos también. También, sí. Se llevó tres refrescos, lo trajo la. No trajo la botella. No trajo la botella. Y no la pagó. Pues. Ya lo mira, sabe. El rico antes de dormir besa a sus hijos, sí. Besa a su esposa, lee un poco y se duerme profundo. Pero va a la habitación de cada uno. Exacto. Lo acurruca. Sí. Claro, le y los arropa. Lo ama, cada habitación. Sí. Y lo arropa. Así. Claro. Y le dice: oremos. Siempre lucharé por tu futuro. Oh, wow. Y antes de dormir, bueno. Vamos conmigo a orar, no te faltará vamos nada. Vamos a orar, papá. Sí, 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 sí. Porque hay tiempo, papá. Sí. Y con le pijama. Los niños con pijama. Cuento, sí. No, el tipo, por ejemplo, con pijama, los niños. Pijama, sí, pijama con sí, su nombre. Sí. Sí. Detengan todo, que en este momento voy a leer un cuento conmigo. Exacto. No, ¿quién lo habla? Claro, hombre. Claro. El pobre le dice a la chula sí. Que no le escriba más, que él se va a acostar. Va a poner el celular en modo avión. No le escriba más. Porque le dice mami, ya, voy exacto. A acostar. No sin antes haberle dado 12 chancletazos a los hijos para que se duerma. Verduga, verduga. Porque el hijo del pobre se duerme a golpe. No es por sueño. Sí. No, porque entonces, a las 8 de la noche ese muchacho sin bañar. Exacto. Y con los pies cenizos. Tú no te piensas bañar, muchacho. Sí. O sea, no lo bañan, tú no te piensas bañar. Mira, el rico tiene varias almohadas. Ya que él dice que la postura es importante a la hora de dormir. Claro. Sí, claro. Claro. Una entre las piernas que te ayuda para la espalda. Exacto. Sí. Y una ortopédica para el cuello. Exacto. Para la postura correcta del cuello. Ese claro. Es el rico. Sí. Y el para sentarse en la cama, claro. Hay otro tipo también. ¿Cómo es? La araga, sí, sí, la que sí. Llaman araga. Y una en los pies que así. Te levanta un poco más los pies. Sí. O sea, para la sangre se balancea. Es una figura geométrica. Sí, no, no, tú estás de todo lo que exacto. Aparte de que el colchón es de lo que de los claro. Claro. Que se reclina. Es ergonómico. De los pilotos. Y él se reclina el colchón. Sí, sí, sí. El pobre se mata con su esposa en la madrugada por un pedazo de sábana que parece tela. De araña. Sí. Marisol me está dando frío. Y ya la almohada está flácida. Ay, esa, a la almohada hay que operarla porque está flácida. Esa sábana que tú veías al otro lado. Sí. En mi casa había una sábana que nosotros la usábamos para los eclipses. Sí. ¿Cómo así? Sí, no. Aparece, sí. Parece de seda ya. Diablo. No era sábana, era mosquitero. Era mosquitero, ay Jesús. Ay, ay sí. Diablo, Dios mío. Ay, el que dijo que la pobreza es un don no lo pudo respetar. No, no, no. Le dieron. Ay, es un don. Tómate don. Toma don, ven. Toma don, ven. Mira, el rico tiene pijamas, batas y almohadillas de cuello. Ajá. Claro. Sí. El pobre duerme en cuero y no descansa. El calor se lo come. Sí. Y los mosquitos todo contigo. Pelea por el. ¿Dónde está el cartón mío? ¿Dónde está el folder? Sí, sí, sí. Y los mosquitos visitan a los pobres. Voy ¿cómo? A esperar, se apaga la luz. Desgraciado. Había luz porque. Maldito. Sí. Mira. Esto no me puede poner mosquitero porque da más calor. Claro, sí. No. Si no, no da calor, hay que aguantar los mosquitos. Oye, otra cosa. El rico no puede descansar. Si no puede descansar, le llama insomnio. Sí, claro. No puedo dormir, estoy sí, atribulado. Sí. Estoy atribulado. El pobre le dice mal dormir. Y si es del Cibao, le dice mal dormir. Mal dormir.
Marido y siempre el no poder dormir del perro está acompañado por sonoridades barriales. ¿Cómo así? Un maldito perro que no se cae. un motor que lo acelera. O un séptico que taparon al lado. Un séptico que lo tiene. Una gotera. Una gotera que espera que se vaya a agotar. El maldito perro anunciando una muerte. Sí, el perro llamando muerto. El llamando perro. Muerto. Ay, se abrió. Mira, el rico. ¡Yomara! ¡Yomara! Sí, el perro es Yomara. En Cabo de Año. La llamaba de noche. ¡Yomara! ¡Ay, que tengo hambre! Mira, el rico en la madrugada se despierta y apaga el aire porque le reseca la piel. Ay, sí, ahí está, sí, ya sí. Está muy frío ya. Y lo deja programado regularmente. Exacto, automático. Para que sea automático. Sí, él baje la temperatura. Exacto. Y el sonidito suave. Eso no suena. Eso por no ejemplo, wow. Usted, Manolo. Usted, Oh, wow. No, no, él lo sabe. Él está diciendo con propiedad. No, porque él sabe. Claro, a José se le ve que es nuevo porque te dice usted. Sí. Un respeto. Ay, sí, si tú supieras. No me respetaron. No le digas. Es que él se lo merece también. Y tú la edad que tiene el señor. No le digas. Oye, al Benjamín. ¿Oye? ¿Cómo lo oíste lo que le dije? ¿Qué dijo? Dije la edad que tiene ese señor. Tú claro, te lo mereces. Claro, el Benjamín. Por eso es que las colombianas tratan a uno de usted. Ay, papi. Dice José que la venezolana también. No, también. Dice José. De usted. Es por viejo. Papito, usted va a querer. Ay. Usted anda con algo. Qué divino, papito. Al pobre le pasa lo de la piel y tiene que apagar el aire, ¿cierto? Sí. Digo, al rico. Al rico. El pobre se despierta porque los mosquitos ya lo están picando con cubierto. Sí, sí. Comiendo es como el diablo. Los mosquitos de pobre no es muteado. No. Es con chicharrón. ¡Estoy aquí! Pica callao y vete. No, no. Él tiene que mercadear que él te va a picar. ¡Te va a picar! ¡Te va a picar! Pero y lo del sector turismo también son silenciosos. Ellos pican silenciosos. Sí. Yo estaba en la terrena el sábado. Y yo santi. Conchole, me estaban picando los mosquitos, pero yo no lo oía. Y yo decía, pero vea, ¿qué estoy? ¿Y dónde que están? ¿Y dónde que están estos tigres? Porque lo de la casa son unos. Sí, sí. Yo le sacaba un brazo a ver, ¿cómo lo helado? ¿Cómo es? Yo le sacaba un brazo a ver, comiendo ese helado. Tú le dabas avance, cojan ahí. Cojan ahí, por favor. Vamos a entender, vamos a negociar. Coge ese brazo. Ayúdenme ahí. Mira, el niño del rico se levanta, va a la cocina, toma un poco de agua y vuelve a acostarse. Sí, sí, muy educado. Sin bulla. No, y además cuando el niño rico se levanta, seguido él se levanta, las luces se encienden. Sí, sí. Solas. Son claro. Inteligentes. Claro, sí. Son inteligentes. Se enciende la luz y sale una música que los recibe. Bienvenido. Se levanta. De calcito los pies. El hijo del pobre se despierta y se le mete una señora mordida al salami. Sí. No, lo primero que cuando él se tira de la cama, pisa la vacinilla. ¡Oh! ¿Qué es? ¿Qué es de aluminio? Que es la abuela que la usa. La ponen ahí. Sí. Mamá, que le he dicho que no ponga eso ahí. Mamá, la vacinilla la dejó en el medio. Las tacitas de noche. Y como son muchos, se levanta uno y los otros le caen atrás. Sí, te va a comer salami. Me da. Marita. Si va a dejar si va a usar mantequilla, me deja. Sí. La mantequilla es un papel detallada. ¿Tú dices? Que huele a gas. Sí. Ay, no. Mira, ya por último, la cama del rico es un lugar cómodo, amplio, confortable. Claro. Sí. Y siempre está taladrada al piso. Sí. Desinfectada. Exacto. Y algunas incluso tienen un botón que a través de humo expiden un poco de alcohol. Ah, sí. Ok. Wow. Para que yo desinfecta el colchón. Bien. Y se calienta. Wow. La cama caliente. Es duro. ¿Verdad? Tú te pareces a soporte. Ay. Hazte a soporte. ¿Verdad? Vamos a hacerlo. Ah, no, yo no puedo. No. Ah, no, ya tú no puedes. No, pero no porque no lo. Porque yo tengo que seguir viviendo del humor. Sí. Pero por el tema de las. Sí, es verdad. Sí. Él tiene otro contexto en ti, sí, es cierto. Sí, okay. Sí, deja todo así. Tú no. Cambia todo. No puedo cambiar. La gente me eligió a mí, eligió al Boli del Mañanero. Si cambio, engaño a mi población. Exacto, es verdad. Tú, que te sientes. Pero si tú te fijas. Y va bien ahí. Yo pagué un taller con unos asesores internacionales para eso. Para hacerle esa pregunta nada más. Ajá, sí. Fíjese,
desde República Dominicana, me cambié el nombre, desde República Dominicana, uh-huh. ¿debe un outsider cambiar uh-huh. su forma luego de ser electo? Uh-huh. Tipo me dijo que no. Uh-huh. Es un error. Y para eso tú tenías que llamar a esa gente. Me había dado esos cuartos a mí. Te respondía, dale para allá. No le mentía nada. Y ya, y él se ganaba esos cuartos. Exacto, dale. Y después pues, se lleva el diablo porque no sabe de eso. Por cierto, hay una plataforma que se llama compol.com, comunicacionpolitica.com, muchos cursos, muchos talleres, por $5 mensuales tú tienes acceso a muchísimo contenido de marketing político. Es un escándalo. Para los que quieren ser políticos. Para los que quieren, y no, es lo que les interesa el marketing y la asesoría. Y el análisis sí. político. Exacto. También. Bien, entonces les decía, miren, por último, la cama del rico, un lugar espacioso, sí, sí. cómodo, confortable. Confortable. Claro. La cuna del amor. Ay, sí. Ay, qué hermoso. Ay, sí. La cama del pobre usualmente la usan como mueble, cama y atajo para cuando los ladrones lleguen a la casa. Y por y de día hay que exhibirla porque hay que orear ese sí. colchón. Porque la pipí se. Porque el niño lo profanó el colchón. Está lleno de células el colchón. Y no hay una cosa. Parece que está lleno de tatuajes el colchón. Y es un olor que se cae. Ese mismo, eso no es lo que iba a decir. Ese olor de un hombre sudado. Claro. Y después el colchón en la noche eso huele horrible. A sol. De todo el sol que le dio. Huele a sol. Hay que sacudirle también la migaja.